Hola gente, soy la Nati Isabel y voy a mostrarles cómo pongo vinilo espejado en mis ventanas. El vinilo espejado es un film que se pone en las ventanas para tener privacidad y además sirve para la protección de la radiación solar. Es muy económico y se vende por metros. Para su instalación, primero hay que tomar medidas de las ventanas. Con esas medidas, calculando un centímetro más de cada lado, me hice un molde con papel de diario para que me resulte más fácil saber dónde tengo que cortar. Pueden marcar el vinilo con un marcador y después cortar con una tijera. Una vez cortados los vinilos, hay que preparar una solución para limpiar muy bien las ventanas. La solución le ponemos un poco de agüita y 3 gotitas de detergente. En realidad conviene que sea detergente neutro. Yo utilicé el de cocina, que creo que es de naranja, no es neutro, pero bueno. Lo limpian bien. Y tienen que asegurarse que no haya ni una sola manchita de nada, de pintura, de nada. Hay que desengrasarlo y que quede bien limpio el vidrio. Una vez que está la ventana bien limpia, hay que mojarla toda con la solución, ir a buscar el vinilo, sacarle el film protector que tiene. Ay, Dios, sí, a mí me había cortado. Hay que tener uñas. Sí, creo que todas las dos las nos cortamos. Bueno, acá puse 2 cintas y se me ocurrió hacer así. Y ahí está, ahí lo puedo abrir, miren. ¿Ven? Las 2 cintas me ayudaron a abrirlo porque no lo podía abrir. Bueno, lo saco todo ahora. Con cuidado. O sea, el transparente se tira y lo otro es lo que vamos a pegar. Bueno, ahora sí, una vez que pudiste sacar el film protector del vinilo, llega el momento de la verdad. Lo tenés que agarrar desde las 2 puntas y llevarlo hacia la ventana. Y bien, de a poquito, irá apoyándolo y se va a pegar solo, como una sopapa. Tienen que ayudarlo a que se pegue con una espátula de plástico. Yo en mi caso no tengo, pero bueno, uso un secador de piso nuevo que me sirvió bastante. La idea es que vayan de arriba hacia abajo, del centro a los costados, para que no se queden burbujas y quede lo más prolijo posible. El exceso de los costados lo cortan fácilmente con una trincheta. Bueno, y ahora hay que repetir la operación en todas las ventanas que me quedaron. Si bien ya pueden ir viendo cómo va el resultado, el vinilo tarda en secarse 48 horas. Si sienten que les cuesta que se pega la ventana, pueden volverlo a mojar, tírenle más solución. Uno de los vidrios de mi ventana está roto, pero eso no fue impedimento para que el vinilo se pudiera pegar bien y cumpliera su función. Bueno gente, y este es lo que es el vinilo espejado. Es decir, yo puedo verme en el espejo, pero no puedo ver lo que hay en el interior de la casa. Cuando sea de noche y esté la luz prendida adentro, se va a poder ver adentro y no se va a poder ver afuera. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de cómo poner vinilos espejados en los vidrios. Les pido por favor que dejen su like a este video y que se suscriban a mi canal de YouTube. Activen la campanita, así les notifica cada vez que subo un video. Y también me pueden buscar en Instagram. Mi Instagram es @yosoysaavedra. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¿Eduardo, me ves? Sí, te veo, Nati, te veo. ¿Pero vos me ves a mí? ¡Ay, Nati, respondé! ¡Vos me ves! ¡Yo te veo, Nati! ¿Pero me estás viendo o no?